Saludos, mi gente. Muchas felicidades a mi florideña ausente. Yo estoy súper contenta porque aquí recibí la visita de mi amiguita del alma de hace años, Milo, y su esposo Salvador, que me dejó emocionada totalmente porque hizo una rima ahí hermosa cuando vio mi nacimiento. Y vamos a escuchar lo que él lo quiere compartir con ustedes. Ya le hay. Nació en un solemne día un niñito allá en Belén que podía tener un Edén, pero al fin nada tenía. Para este niño no había una cunita, señores. Los reyes y los pastores no podían definir que este niño iba a morir por salvar los pecadores. Ay, qué lindo. Dile otra. Otra. Vino el ángel y le dijo: María, bendita eres entre todas las mujeres porque va a tener un hijo. Y mientras que la bendijo, no sabía los pormenores de por qué tantos honores, siendo ella la escogida, ni que su hijo daría la vida por salvar los pecadores. ¡Qué bello! A la verdad que bello, 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 bello. ¿Y tú no sabes, Milo? No. ¿Tú no? Eres el que sabe de esas cosas. Ya las navidades se están acercando y voy deseando paz en los hogares. A mis amistades grandes y pequeños, yo con mucho empeño les voy recordando que vienen llegando aires navideños. ¡Ay, qué lindo! ¡Wow! Este es mi Florida. Nuestra gente de antes, que verdad que traía esa tradición y la comparten con ustedes. Milo y Salva, muchas gracias. La verdad que es una alegría para mí compartir con ustedes. Dios me los cuide y que sigan disfrutando, ¿verdad?, su estadía aquí en su pueblo de Florida. Muchas gracias. Saludos ahí a la gente de ustedes. Bye. Gracias. Un saludito, Milagro, a tu hija. Wanda, tú sabes que te adoro con todo el alma, que estoy loca por irme por ti y por tus hermanos. Y por mis nietos, que estoy loca por ellos. Y Wanda, gracias por conectarme con Milo. Te me perdiste en el inbox, ¿verdad? Pero gracias a Dios, aquí está tu mami. Te queremos mucho, Dios te me cuide. Adiós. Bye.